Gran África es un hábitat ideal para la mayoría de los animales, donde hay una diversidad de fuentes de alimento y ha sido testigo de muchas batallas brutales. Todos los animales tienen que luchar ferozmente para proteger sus vidas y conseguir su alimento. Todos los cazadores salvajes están siempre al acecho, buscando en todo momento a sus presas y simplemente esperando una oportunidad para acabar con ellas. Y para que no se convierta en una deliciosa comida para estos depredadores, lo que deben hacer ahora los más débiles es protegerse y luchar con todas sus fuerzas. Para los herbívoros, ante los depredadores, lo primero que hacen es huir. Con la brutalidad y la sed de sangre de los depredadores en la naturaleza, cualquier animal debe estar aterrorizado cuando se encuentra al acecho. Este ciervo está herido en la pierna. Parece que ya no puede ponerse de pie. Tal vez este ciervo fue atacado por los depredadores y tuvo suerte de mantener su vida. Sin embargo, la herida en su pierna es bastante severa, lo que puede hacer que ya no pueda caminar. Solo espero que le llegue un poco de suerte para recuperarse y volver a la normalidad. Para la mayoría de los animales, cuando se lastiman en la naturaleza, tendrán que arreglárselas solos. Cuando la manada ya no está, el ciervo herido solo puede mirar hacia su destino. Sus instintos de supervivencia serán plenamente explotados en ese momento. Cuando la naturaleza del entorno va en aumento, es también cuando los herbívoros corren más peligro. Los depredadores ahora arriesgarán todo para encontrar una fuente de vida. Incluso los depredadores pequeños, como el coyote, están listos para cazar presas que superan su peso. Este venado está siendo atacado por dos coyotes. Con su intensa vitalidad, el venado tuvo la suerte de escapar de las garras del depredador. Sin embargo, resultó herido en la pierna. Aunque fue doloroso, la supervivencia no le permitió rendirse. Todavía tiene que encontrar comida y continuar su viaje para explorar la naturaleza. Esta herida puede dificultarle mucho moverse y buscar comida, pero probablemente tendrá más suerte que muchos otros ciervos. Herido, pero no completamente agotado para sobrevivir, este ciervo debe superar todas las dificultades y el dolor por sí mismo. Esta es la ley de la naturaleza. Además de las heridas infligidas por los depredadores, deben enfrentarse a otros peligros de su propia especie. Durante la temporada de apareamiento, cuando todos los animales quieren encontrar una pareja adecuada,
también tienen lugar las peleas, y su causa es la competencia por parejas. Ha habido muchas batallas feroces, peleadas en la naturaleza y muchos finales trágicos. Este ciervo probablemente también resultó herido en el ataque para ganar el derecho a aparearse. Aunque no se pierde la vida, estas lesiones en los pies pueden afectar en gran medida su salud y su vida posterior. Sin embargo, si tiene la suerte de ser descubierto y ayudado, esta herida sanará rápidamente. Para sobrevivir en este mundo salvaje, todos los animales deben tener una fuerte voluntad y vitalidad. Las heridas en sus cuerpos son las pruebas más claras de la crueldad del mundo animal. El video de hoy termina aquí. Gracias a todos por ver este video. Si te encanta explorar el mundo animal, no olvides presionar el botón de suscripción al canal en la esquina de la pantalla. Además, da clic en me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. ¡Nos vemos en los próximos videos!